nada, es una alegría darle la bienvenida a nuestra casa y agradecerle de corazón que ha aceptado ser el instrumento de Dios nuestro Señor para conferir el diaconado sobre nuestro hermano Manuel Frutos. Su presencia entre nosotros es un recuerdo que en este día, en esa celebración, es un gozo para la comunidad eclesial, pues por la imposición de sus manos seremos testigos de la obra que Dios llevará a cabo en nuestro hermano Manuel. Estoy muy contento de estar aquí en medio de ustedes, pensando que estamos en el mes del Sagrado Corazón, el mes de junio, y hoy ya celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo aquí en la diócesis de Roma, bajo la sombra del Santo Padre. Nos unimos también a toda la Iglesia en la oración por el Papa, y qué hermoso celebrar esta fiesta, esta solemnidad, con una ordenación diaconal que es esperanza para esta comunidad religiosa, pero también para toda la Iglesia. Acérquese el que va a ser ordenado diácono. Manuel José Frutos Jiménez. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presenta, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Manuel José, para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Manuel, hoy serás diácono y con el favor de Dios, presbítero, un tiempo más. Con todo, siempre continuarás siendo un discípulo misionero que va detrás de su maestro, que comprende que tanto la ruta como los medios para recorrerla se le irán dando poco a poco, y que aunque conoce la meta, todos la conocemos, aunque conoce la meta, no sabe bien por dónde la alcanzará. Manuel, que brille en tu vida, por tanto, la actitud de la Virgen María, la sierva del Señor, quien ante la propuesta de ser madre del Salvador se hace disponible sin ocultar su incapacidad. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Habiendo recibido del ángel la iluminación que necesitaba para ese decisivo paso, con gran gozo y esperanza, se adhiere a la certeza que no hay, en absoluto, no hay nada imposible para Dios. En el futuro seguiría su camino de fe en fe, compartiendo incluso la prueba sublime de la pasión del Señor. Querido Manuel, Jesús resucitado te dice hoy con firmeza: sígueme, pues deseo que pastorees mis ovejas, que cuides a mis corderos, porque sé que de verdad me quieres y deseas en lo más profundo de tu corazón madurar el amor por mí y por el rebaño. Confía en mí, porque nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Amén. Thank you.
alcance fraternalmente la paz. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con los sacramentos del cielo a tus fieles, a quienes has iluminado con la doctrina de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No, en este momento, la verdad es que lo único que uno siente es el sentimiento de gratitud. Gratitud por ustedes que están aquí presentes acompañándome en este momento. Gratitud por el acompañamiento que la Iglesia, la Legión, en concreto a través de los formadores que a lo largo de mi vida legionaria he tenido, en los buenos y en los no tan buenos momentos, y simplemente agradecer esa compañía, esa perseverancia, no solo mía hasta este momento, sino la de mis formadores, y esperemos que Dios pues, me siga dando la fortaleza para seguir perseverando hasta el final. Magnificat anima mea Dominum. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.